Hola, hola, muy buenas noches a todos los tres peceros que se conectan hoy día en la transmisión. El día de hoy, Universitario de Deportes se enfrentó al Defensa y Justicia, equipo argentino con mucha dinámica, con mucha movilidad. Perdió 3-0, otra derrota más para el caído fútbol peruano a nivel internacional. La U de Ángel Comiso no pudo con los embates del equipo argentino, no pudo tener una idea clara. Creo que venía siendo un partido interesante hasta el minuto 30, pero después del gol entraron en un limbo, entraron en una serie de, bueno, no definieron ya nada, no tenían ya la intención con la que habían empezado, que era adelantar líneas, pero bueno, acá lo vamos a analizar y quién más para analizar estos temas que Iván Darío. Iván, ¿cómo estás, mi hermano? ¿Qué tal? Nada, triste porque la U perdió 3-0 y eso me va a afectar más que nada en lo moral para el equipo. Yo me hubiera quedado contento porque termine 1-0, la verdad. Pero acabó 3-0 y al final se vio una U totalmente perdida, ¿no? Entonces, la verdad es que me da cólera que estaba trabajando y no he podido ver mucho el partido. Lo estoy viendo ahorita. Pero definitivamente afecta mucho en lo moral y la U venía mal, ahora puede caerse un poco más se puede caer más para los siguientes partidos, tanto en Liga 1 como Copa Libertadores, que es lo que yo no quería, ¿no? Yo quería que no se decaigan mucho en lo moral, en lo mental, en lo anímico. Y al final eso pasó. Yo te comento, Iván, he podido ver todo el partido, pero el segundo tiempo me pareció bastante soso, bastante aburrido. El primer tiempo vi una intención de la U de decir, bueno, ¿ustedes juegan mejor que nosotros? Sí, es verdad, pero no te voy a esperar cerca a mi arco. Te voy a esperar adelante. Y el equipo se plantó adelante. Y creo que mientras había nafta, mientras había gasolina, la U ha sido un partido interesante. Tuvo un palo antes del gol. Tuvo un centro y tuvo un palo. Que si era gol, otra vez sido la historia. Y recordaba mucho tus comentarios en 3P, en el grupo que tenemos de WhatsApp, que decías, ojalá que falle muchos goles. Y uno dice, ¿cómo te vas a basar tu análisis de fútbol o tu táctica en eso? Pero creo que si los minutos seguían pasando, iba a ser en favor de la U. Creo que la U con Sí, ese estaba primer fallando gol en muchos goles. contra, era un partido Estaba fallando muchos trabado. goles. De poca, Ahorita era un partido trabado de poca. comenzado el partido casi mete gol Defensa y Justicia, por suerte, porque vi que no sabía que Defensa y Justicia jugaba tan bien. Juega Becasese y asistente de Sampaoli, se nota que juegan a ese estilo, ¿no? Y no es un equipo argentino que juega guerrero, sino intentan profundizar, intentan tocar. Son muy dinámicos, siempre tocan, pero sus toques son en ser verticales, no es toques intrascendentes, digamos, siempre tratan de ir al arco, abrir la cancha, y es Sí, se un nota equipo muy que tienen una dinámico. idea de juego profunda, profunda, una idea de juego de profundizar, de hacer daño, de responder a un solo toque, de moverse verticalmente, pero sin pelota. O sea, eso es una idea, algo que sabía que podía pasar, porque en realidad Ahora, Becasese hacía San Paoli, ¿no? la U para mí jugaba bien, ¿eh? Venía jugando bien, no me parece que venía jugando mal. El problema pasa cuando, a ver, ¿cómo te puedo explicar? El problema pasa cuando no hay una reacción. Cuando el equipo no se queda en el limbo, deambula frente al primer gol de Defensa y Justicia, que creo que no era para tanto tampoco. Vamos con algunos comentarios de la gente. A ver, ¿Se cayeron reproducción, por físicamente? favor. Eso es lo que más veía yo en mi trabajo. Veía que Defensa y Justicia tenía la pelota todo el rato, el doble que la U. Sí, pero no importa que tengan la pelota, la cosa es que la U, como te digo, en el minuto 30 la más clara creo que la tuvo la U con ese palo. Entonces, No, comenzando el partido, Defensa y Justicia tuvo un ataque que por suerte estaba adelantado, si no hubiera sido gol. bueno, sí, pero frente al hecho de tener a no sé, a ver, Defensa y Justicia es un gran equipo, eso no lo podemos negar, pero la U. Creo que los primeros 30 hacía el negocio. Estaban 0-0. Estaban empatando de visitante. Hacía el negocio la U. ¿Qué pasó después? Bueno, estas cosas, ¿no? Estas cosas. En el segundo Universitario tiempo quedó. los pasaron por encima, supongo. ¿Los goles fueron buenos o fueron No, por errores segundo de la tiempo. U? No, en el segundo tiempo ya la U no tenía nada que hacer. Ya había un desgano general. Había gol de Melgar, me dice producción, gol de Melgar. Oh, qué interesante. ¿Cuándo va Melgar? ¿Cuándo va Melgar? ¿Está jugando Melgar? Creo que mi amiga Rosita está narrándola en DirecTV. Escúchame, Luis, los goles, el segundo y el tercer gol fueron por errores propios de la U o jugadas de Defensa y Justicia. Fueron al minuto 70. Fueron después de la media hora de juego, los dos goles seguidos, ¿no? Sí, pero Defensa y Justicia venía encimando todo momento del partido, Iván, ¿eh? Venía encimando todo momento del partido. El tercer gol me quedó la duda del penal, que fue un penal
que en la transmisión con Andrés, yo no la vi, no me pareció tan claro. El segundo gol fue mérito del equipo. Del penal, no sé, habría que verificarlo varias Y veces, pero fue el primero, penal. ¿quién le acabó? Fue un contragolpe. El primero, la U venía jugando tan bien que salía a atacar y un contragolpe, nunca alcanzaron al mérito de Defensa y Justicia, ¿no? Un contragolpe los agarró mal parado. Y está bien, ¿no? Es su manera de jugar, es un equipo muy contragolpeador, muy dinámico. Yo le pedí a la U salir adelante, marcar, y creo que lo hizo. Pero se acabó la nafta. La gasolina dejó de existir y Universitario no le encontró la vuelta. ¿No viste para nada el partido, Iván? No, estoy viéndolo. ¿Qué te iba a decir? Pero es que lo que pasa es que también esta es la preparación que he tenido, les estoy esperando, los caga mucho en el aspecto físico, ¿no? Pero no, pues la idea era que Defensa y Justicia falle goles. Y parece que no lo falló. Es completamente diferente al partido con Palmeiras. Mira, Defensa y Justicia tuvo 20 remates en todo el partido. Son bastante, ¿no? Y A comparación de lo que tuvo con Palmeiras. Palmeiras tuvo 10, 8. sí, es verdad. Palmeiras tuvo, no, tuvo más, Iván, ¿eh? No, en Tuvo el primer tiempo más tuvo remates. 4 o 6, y en el segundo tiempo, después de que lo expulsaron, ya no tuvo mucho, tuvo 3 ataques. Me acuerdo muy bien que tuvo entre 10, entre 8 y 10. Pero acá dice remates, no ataques, o sea, remates son, remates puede ser hasta desviado. Y creo que Palmeiras tuvo 28 remates desviados y 8 al arco. Ah, Así ya, que tú te por acuerdas ahí. más, ya, está bien. Y Claro, está remates por al ahí, ¿no? arco, claro, normalmente que Palmeiras, perdón, Defensa y Justicia ha sido más eficaz, ¿no? Ha tenido una eficacia mayor. Y es lo que pasa cuando tienes un equipo de jerarquía peleando con otro equipo que es minúsculo, ¿no? Que no tiene la jerarquía aún necesaria. Y encima, la verdad, Iván, Comiso no tiene plantel, pues, ¿no? Ahora, lo anecdótico, ¿no? Lo sacó a Gutiérrez en el minuto treinta y tantos. ¿De primer tiempo? Y puso a Valera, de primer tiempo, y puso a Valera. Y Valera entró a deambular, tampoco tuvo conexión, pero me sorprendió lo sanguíneo que es Comiso algunas veces, y se mandó, simplemente lo cambió. ¿Ya había metido gol Justicia? Ya había metido un gol Justicia. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué hizo eso, Comiso? ¿Lo No había lo sé. cagado Gutiérrez a casa? No lo sé, no lo sé. Tampoco, no como para que lo hubiera cagado, pero tampoco estaba destacando, ¿no? Tampoco estaba destacando. A Valera, en vez de meter a Murrugarra, mete a Valera. Fajeme de haber jugado hasta el culo, seguro también. ¿Qué más, Luis? Cuéntame, todo el partido. Cuéntame los 90 minutos. Valera jugó mal. Barreto no hacía la transición adecuada e incluso no generaba marca. No dio una sensación de marca. Alfajeme se cansó. Murrugarra entró después, pero tampoco sin mucho éxito. Un partido soso, iba Solo muy, muy lento. jugaron un rato lo que les alcanzó la gasolina, que pasó prácticamente todo el equipo. Quintero, a Media ver, hora, Gutiérrez, que media fueron hora, media Quintero, hora, Novik, media hora. y Rutipe, ¿no? Media Me hora, imagino no que. vi, incluso fue cambiado por Osorio, porque simplemente ya estaba cansado en el segundo tiempo. Jugó con dos puntas, pero ya Ah. era manotazo dobado. ¿Antes de los 2 últimos goles? ¿O después? No, ya después, ya casi después. Ya Ah, minuto después ochenta y ya tantos, si no me equivoco. para que descanse. Sí, no vi muy cansado. Urruti peleando, pero no alcanzaba. Quinteros en el primer tiempo creo que tiró toda la carne del asador, no pudo más. De ahí estuvo agotado. Ahora, el cambio, Iván, y eso quiero que tú me lo expliques, es que así de corso por el lado izquierdo. Ah, ya, en el partido pasado jugó bien, hizo ese cambio por Valverde y metió a Chávez y mejoró un poco luego contra Cristal, y imagino que el Comiso pensó en hacer eso. Pero la verdad, yo también no encontraba una mejor idea para Comiso que hacer eso, la verdad, porque Corzo te marca un lado y Chávez te puede dar salida. ¿Qué tal jugó Chávez? Sí, bien, entró lo de poco, pero como te digo, Iván, el primer tiempo, los primeros 30 minutos, la U tenía una idea clara y me gustó, que era ir a esperar adelante, no nos metemos tan atrás, vamos a salir adelante, vamos a adelantar las líneas, pero también daba la posibilidad que con un pase filtrado o con una contra, como fue el primer gol, llevándose a uno o dos, ya estabas de cara al arco, ¿no? Ya estabas con mayor cercanía al arco y con poca gente atrás. La U había adelantado sus líneas. Pasó el primer tiempo, una equivocación, que no me acuerdo si fue Esquina que hizo un desborde, que se creyó Lucio en un momento, se llevó uno, dos, se fue para adelante, se quedó sin aire y nunca más pudo ¿Le regresar, quitaron? ¿no? ¿O qué pasó? ¿Llegó a Jugada tirar más tarde siguiente. Oracle? ¿Le No te escuché, quitaron Iván. a Quina? ¿Le quitaron a Quina cuando subió, como dices? La perdió. ¿O... y La ahí fue perdió, la gol? perdió, la perdió, se la perdió.
Y ahí fue Sí, gol. juega la siguiente. Juega la siguiente. No, no exactamente ahí, pero lo juega la siguiente. Me recuperó Defensa y Justicia y fue el primero para Defensa y Justicia, ¿no? Mal, mal, mal. Mal replanteo, Iván. Mal, buen planteo inicial, mal replanteo. El mal replanteo se aqueja que a una disposición de los jugadores, yo creo que el tema físico. Yo creo que el tema El físico tema sigue físico, siendo pero fuerte. yo creo que debieron ahí, después del primer gol, aguantar el 1-0 todo lo que se pueda. Defendiendo, meterse más atrás todo lo que puedan. Así como acá en Lima, que en Palmeiras nos metía goles y igual la U seguía jugando completamente defensivo. No sé Bueno, qué habrán hecho. Se cayeron mentalmente, se molestó mucho el gol. se cayeron Ya no. mentalmente, se cayeron mentalmente. No, no, Ya no no, querían se jugar, cayeron seguro. mentalmente. Ya Ya no no querían jugar. asociaban, ya no marcaban, ya no mordían, porque la U salió a morder, ¿eh? La U salió a meter, y eso me gustó. La U salió a meter. Los primeros 30 peleó el partido. Llegó el primer gol, que fue un gol, esos gol de baldazos, ¿no? Porque te hace ver también qué es lo que eres tú, un equipo no tan rápido, un equipo lento que no puede alcanzar al jugador de argentino, que simplemente se llevó y se fue hasta el arco, ¿no? Un equipo más lento que nunca llegó. Y Iván, lamentablemente, esa es la realidad del fútbol peruano, ¿no? Un campeonato de dinámica lenta, de una Es la parsimonia en los realidad del pases, fútbol en peruano, los pero cierres. todo el mundo sabe que cuando hay Copa Libertadores, los equipos peruanos tienen que meterse una buena preparación de 5 o 6 partidos antes, para intentar correr los 90 lo más parecido al rival. Tanto, bueno, la U menos, porque he tenido todavía, encima de que no hay buena preparación, casos de COVID, y Cristal no ha tenido la preparación adecuada contra equipos extranjeros como deben tener los equipos de Perú. De Perú. No pueden pensar en competir igual solamente jugando entre equipos peruanos. Y eso nos puede pasar factura. Lo bueno es que con Cristal puede disimularse menos porque Mosquera es un buen entrenador y que tiene mucho automatismo, pero en el caso de Comiso todavía no le encuentra la forma, no encuentra lo que quiere en el equipo y tampoco el equipo encuentra lo que quiere en el técnico. Está cagado. Y ahora, eso Yo quería creo que decir, con ahora con ese 3-0, Comiso tenía que rebar que no perdan tanto porque se desmoraliza el equipo y pueden perder un partido que no esperen perder, y de ahí ya puede comenzar a sentir los pasos de su salida, ¿no? ¿Crees que Comiso está cerca de la salida? Se cayó un poco la U moralmente, pues. Un equipo cagarse moralmente puede perder contra por ejemplo, el próximo partido con el Atlético, el equipo va a venir cansado y cansado mentalmente. Les pueden ganar. Y esperaba que Pero que perdió hasta un equipo, 1-0. hasta un equipo peruano. Cuando un equipo está caído moralmente, sí. Ah, bueno. A ver, Luisito Caicho, ¿qué dice? La goleada ya se veía venir. Defensa y Justicia es uno de los mejores, es uno de los que mejor fútbol juega en América, hay que decirlo, dice Luisito Caicho. Un saludo para ti, mi hermano. Otro mensaje de la gente, los seguidores, los abonados, que se conectan a la transmisión a los tres pepinos, 3P de miércoles. Jesús Rodríguez Delgado, Gratis. Iván, tu equipo da asco. Lo que da ¿De asco qué que estés equipo será? comiendo. ¿De qué equipo será tú? ¿De qué equipo será Jesús Delgado? Un saludo para ti. Solo con mucho cariño para Jesús. Man ZR. Puta madre. Mañana le toca a Racing. Racing Cristal mañana. Que me dicen que Racing viene disminuido. Yo no lo creo, la verdad. Juega en Argentina. Pero Cristal juega mejor. Cristal corre un poquito más, pero igual. Si se hubiera preparado con equipos de extranjero como se debe hacer, esperaría un poco más. Pero igual le tengo un poquito de fe a Cristal de que por lo menos compita, ¿no? Que no se caiga si le meten goles. Masayuki Nakata Carvalho. ¿Cuánto vamos a esperar que Comiso encuentre lo que quiere en la U? Otro año más, Iván, ya eres pendejo, ¿ah? Y bueno, Iván, la verdad que deberías hacerte cargo, ¿no? Tú eres uno de los defensores primordiales de Ángel Comiso, ¿no? No, es que me preocupa que si sale Comiso, ¿quién se queda? ¿Quién traen? La verdad es que no sé. Me parece que No, Comiso es ahorita ya es mejor descabellado. que. Comiso se tiene que comer la mierda, ¿no? No puede patear el tablero y tiene que completar la fase de grupos, ¿no? O sea, ya no Tal se puede vez hacer completar la nada. fase. Es que si después de completar la fase de grupos lo van a sacar, por las puras se queda toda la fase de grupos. Lo mejor sería, si lo van a sacar después de la fase de grupos, que obviamente lo más probable es que pierda casi todos los partidos, mejor sáquenlo ahorita. Mejor. ¿De qué te sirve Pero sacarlo ahorita, Iván? si le van a mantener toda la fase de grupos, que se mantenga hasta fin de año. Y que intente llegar a la Copa Libertadores de nuevo. Que intente levantar la moral del equipo. Si no logra eso, ya sería motivo suficiente para sacarlo. O lo sacan ahorita, Bueno.
Tal vez, como un arranque de algún plan B que tengan, lo cual no creo porque la administración de la U es una cagada. O ya que le den todo el año, pues, ¿no? No, pero ya qué plan B va a haber, Iván, ahora en pleno campeonato, en tanto en Libertadores como en Liga 1. Cualquier técnico que traigan sería una improvisación. No, no hay sentido. Ya el comienzo debería quedarse nomás, cumplir el contrato. Sí, pues en Y la realidad no hay U un ya cometió el entrenador. error. No hay un entrenador No, pues ¿a quién vas a posible para traer? reemplazarlo. ¿A quién vas a traer? Menos en pandemia. Exacto. Así que ¿Quién no, vas a traer? yo. Y menos en pandemia. Ahora, puta. Qué cólera, concha su madre, 3-0. Pero Iván, tampoco había mucho a qué, no sé, afianzarse, o tú qué expectativa tenías de este partido. ¿Pensabas que lo iba a ganar? No, simplemente quería que me dan huevos. ¿Te han metido huevos? Metieron huevos los primeros 30 minutos, sí. Vi a ¿Y Quina por qué dejaron? esforzándose más de lo que le da su cuerpo, vi a Corso corriendo y metiendo, vi a Chávez relativamente ordenado, Alfajeme y Barreto iban a pegar, Chiquitín corría por toda la banda, Urruti también. Gutiérrez un poco perdido y Novik un poco alejado de la pelota que no le llegaba. Ya, ¿y en qué momento dejaron de meter huevos? Después de los goles, nomás. Después, ¿cómo es, no? Después de su palo contra Defensa y Justicia, no sé, pareciera que sintieron que ese tenía que ser el gol, porque hubiera sido un buen premio a por lo menos a cómo iniciaron, ¿no? Hubiera sido un buen premio, un buen incentivo. Parece que ahí simplemente mentalmente se cayeron, ¿no? Se cayeron, los goles venían. Y pudieron venir algunos más. El último penal me deja dudas, pero tenemos una noticia bomba, me dice la producción, ¿ah? Sí, la Foquita ha sido A ver. sancionado con 2 fechas por la Comisión Disciplinaria de la Federación. ¿Es verdad eso? Sí, bueno, ¿Ya está falta creo que confirmado? pronunciamiento oficial, pero parece que así va a ser. Y Jan en el grupo de primos dijo que le parece pendejo que a Corso le hayan dado solamente una fecha y a Farfán 2. Como dijiste Luis, Eso me parece un lo poco que raro, hizo. ¿ah? Como dijiste Luis. Farfán, lo que hizo, su tontería, lo que haya hecho, causó que lo saquen 2 fechas y en realidad no va a jugar con Cristal ni siquiera. O sea, es una baja muy grande para el equipo. Ah. Afecta mucho. Ahora, no entiendo por qué la federación no sacó la. Si eso pasó hace que había mucho que investigar. Era una foto y sabías que rompió el protocolo. O sea, ¿Verdad? ¿Por qué lo sacan después del partido con ¿por qué no lo castigaron contra el partido contra. ¿Cuándo fue? ¿Vallejo? No. Contra Vallejo, claro, ¿El tienes último de razón, muy bien, Alianza? te corrijo. ¿Contra Vallejo? Contra Vallejo, sí, ¿Por qué empezó el no? segundo tiempo. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo castigaron ahí? Y Y además, lo no sé castigan por qué contra dos fechas Cristal. tampoco. No sé, primero no sé por qué dos fechas. ¿No? Porque es desproporcional comparado con lo de Corzo, que es Bueno, un antecedente, digamos, ¿no? Porque nada está escrito, Iván, ¿ah? ¿Eh? No hay nada al escrito, no hay menos una ley exacta que diga. Puede ¿Alianza puede apelar, ir al TAS supongo, en ¿no? este caso? ¿O no puede ir al TAS? No, Ya puede que apelar Alianza a es la Comisión de papitas. Justicia. La federación le llega al pincho a Alianza, lo No, está pues haciendo sí, pasar no, Rocha ya. pero a mí me parece que acá no está bien lo que acaba de suceder, porque ¿qué le costó a la Comisión de Justicia sancionar para el partido venidero? ¿No? Se han demorado. Y si Bueno, eran en dos, realidad que la. se apelaba a ¿Puedes uno. creer, Luis? Que la federación se demore no es algo nuevo acá. No, pero Iván, pero ya no puede pasar eso, pues, o sea, ya hay. Yo como federación tendría roche de demorarme cuando ya vi un equipo que ha reclamado al TAS, un organismo internacional, árbitros internacionales se han fallado en contra de lo que yo dije. Entonces, Ah, después ¿quieres de eso, como que digo, que le tengan un poco de miedo a Alianza? Porque pueden mandar al TAS no, no, todos. que le tenga un poco de miedo a las reglas, ¿no? O sea, por lo menos, después, no sé, jalas un curso y jalaste por no estudiar el examen inicial. Para la otra vez que lo digas, por lo menos estudias para ese primer examen, ¿no? Por lo menos, algo así. Oye. La federación ya sabe que cometió un error en su momento por no dar castigos rápidamente para que de ahí no se esté sujeto a habladurías o cosas O a raras peligrosidad, o ¿no? Porque extrafutbolísticas que ya los pueden pasar. cagaron, puede ser peligroso, pueden sancionarlos también a ellos. Pero sin embargo, la federación no va a dejar de Ya hacer lo es nunca, que. eso sí, eso lo tengo claro. O Luis, me parece que Defensa y Pero Iván, Justicia pero eso jugó no puede con pasar, mucho más pues. ganas que Palmeiras, ¿no? O sea, jugaron con mucho más Juega ganas. mejor, pues. Con ganas, o sea, serán más jóvenes, ¿qué Pero, será lo Iván, claro, que. O pero. serán menos. No, 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 es que no, 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 no. Pero. No, no, no. Serán. Defensa y Y Justicia sentirán es un más equipo que chicos, te o no tendrá. propone, es un equipo que va adelante. Estaban de Con local, pues, ganas, han Iván, ¿ah? jugado. Estaban de Con local. mierda de ganas. Ahora. La localidad a No, veces Iván, importa mucho. lo que pasa.
No, Iván, lo que pasa es que Defensa y Justicia es un equipo más ofensivo, que va a buscar el resultado. Palmeiras es un equipo por esencia contra golpeador. Por esencia contra Defensivo, golpeadora. defensivo, def defensivo ese es el equipo. Ni siquiera está en contra del goleador, es defensivo. Porque no Ya, por eso, contragolpea esa es la rápido. diferencia de. Es la diferencia de estilos, de juego, ¿no? Julito Miney. Ya que está dirigiendo a Melgar, dice Julito Miney, pareciera porque está ganando, ¿no? ¿Contra qué equipo ahora está jugando? ¿Contra qué equipo está jugando Melgar ahorita? No Nos sé, que nos olvidamos esa diga Fabricio la esta Copa producción. Sudamericana, siempre nos Aucas, olvidamos, ¿no? Aucas. Es que no lo pasan, pues. Creo que está jugando con Aucas, si no me equivoco. Puede que se estén pasando en ESPN 3, y si la gente está que lo dice, de repente lo están No. viendo porque lo están pasando en ESPN 3. DirecTV, está pasándola en DirecTV. Bien por Melgar, ¿eh? Que le ganen los equipos no tan buenos de extranjero, pero igual corren más, ¿no? Le va a servir bien para el... ¡Puta madre! Le va a servir para la Liga 1. La verdad Señor que... Tatovera, ¿Qué increíble, de dice verdad. Renato? Melgar No, ya 2, Aucas 0. han pasado en grupos de diferentes personas una foto mía con Bruno de la final de la Liga 1, en la que yo estoy triste, así casi llorando, y Bruno así. ¿Estás Ay, Juli. jugando bien la UA? ¿O estabas jugando bien la UA? Yo no Empezó digo que estaba bien. jugando mal, te digo, los primeros 30, hasta los primeros 15, me parece que fue un planteamiento inteligente. Adelantar un poquito la No, línea, no meterse tan atrás. pero están demostrando no ser malos, Quintero, antes que también los equipos muy rápido, pero estaba jugando bien Quintero, no Villarrute, están intentando asociarse. Más bien de repente Estaban eso a su queriendo favor. correr. El Eso pensar se que cansó, tenían pues. algo, ¡ah, la mierda! Rapidazo, los volantes centrales pasan a ser nueves de Defensa y Justicia. Te digo que son buenos hasta los delanteros de la U, pero como ya han jugado dos partidos seguidos, de repente pensaron que ya no tenían que ser tan defensivos y ahora están más arriba, ¿no? Le falta minuto, ¿no? La U lo que más necesita ahora es tener minutos, jugar partidos Pero si te das con el cuenta, con mismo equipo, tal Palmeiras vez. jugaron como un ratón, jugaron ratoneando a pesar que la U no que comiso y la U no suelen hacerlo. Jugaron bien ratoneando porque no tenían nada de físico. Acá pareciera que hubieran querido correr al igual que Defensa y Justicia en los primeros minutos, ¿eh? Pues no tanto tampoco, ¿eh? Sí, pues, Hay que exagerar. no, pero sí corrieron y sí metieron, pero tal vez ahí se acabó la nafta, ¿no? Es mi Lo teoría, se bueno acabó es la gasolina, que lo conversaba con Andrés. parece que no les metieron un gol de pelota parada, que es algo bueno para luego. La verdad es que yo siempre intento verlo lado bueno, pero en realidad el 3 a 0 es lo único que no quería. Este tipo de cosas es lo único que no quería que pasen. Que la U pierda por goleada. Y que sea por ya desgano y caída mental. Oye, estaba corriendo bien la U los primeros 11 minutos. Es que son 11 minutos, pues se siente distinto. Oye, se fue Luis. ¿Te lo ando solo? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. ¿Por qué te fuiste? No me he ¿Estás ido, no me he ido. hablando con alguien? No, sí te ¿Por qué te escuché, sí te escuché. fuiste? Te digo que los primeros 11 minutos parecía que estaban corriendo bien. Claro, es Hasta lo que te digo. La U empezó bien. Pucha, La U empezó una bien. La U cagada. quiso demostrar, pero al quiso salir. Una Pero no te cagada lo que pasó alcanza, con Iván, no te Melgar. alcanza el nivel. Por eso. Aparte del COVID, Iván, pero fuera, o sea, ya entiendo que ese tema de los equipos peruanos sí que están entrenados y todo eso, pero había opciones igual, o sea, ¿había con qué? No había con qué. Jugando. Es una. Acuerda que este equipo, corriendo así, no podría haberle hecho frente al Cerro Porteño en los 90 minutos como lo hizo el año pasado el de la U. Y el equipo del año pasado jugó con Boca, jugó con Huracán, jugó con Cerro Largo, llegó al partido con Cerro Porteño bien aceitado en lo físico. La U este año, por el tema de COVID, no jugó amistoso. Segundo, que tuvieron COVID durante los partidos que pudieron jugar. O sea, no han jugado menos partidos que los demás peruanos. Ha afectado mucho, la verdad. No sé qué puede pasar para que al menos clasifique a la Sudamericana, la verdad. No sé qué puede pasar. Pero Racing. Ah, No y también creo. veo que Walter Bou metió justo los dos goles. Seguro estaba de suplente y entró y metió dos goles, ¿no? Walter Bow arrancó. ¿Arrancó? Ah, chucho. Sí, claro. Él sigue jugando, ¿Él él jugó ya en está Boca? tío, ¿no? Es, Él jugó en sí, es Boca antiguo, ¿no? y jugó en Racing. Es un huevón que le gusta pegarle, que le gustaba antes. Enganchar y pegarle de lejos. De estar tío, Era no tienes razón. por fuera y ahora debe jugar por dentro, pues, ¿no? Oye, la U ha tenido dos pelotas paradas. ¡Qué cólera, man! Si hubiera visto el partido, aunque sea el video más mística, la U. ¿Por qué chucha que la U va a ver saber que tú estás viendo el partido? ¿Qué cosa? Aníbal Amayo nos dice, nos da 20 soles. Ah, no, 20 soles, me confundí. 17 soles.
y nos dice todo sea para recuperar la cabeza de Lola, la cabeza de Lolo. Puta, casi la mete la U de tiro libre. Todo sea para recuperar la cabeza de Lolo. Hoy a la U debieron de meter 20, tuvo sus 20 minutos, pero después nada más. ¿Pero qué querían? ¿Que la U corra los 90 minutos también? Era imposible que la U corra los 90 minutos con la poca preparación y con la poco y con lo que tuvieron de COVID. O sea, para más poca preparación es no correr los 90 minutos ni siquiera en el campeonato peruano. Necesitaba que saquen huevos, o sea, que les metan faltas, así como hicieron con Palmeiras, que metan bastantes faltas, que intenten hacer amarrar el partido un poco más. Qué raro lo que me dices del cambio de Enzo Sí. Gutiérrez por Valera. Porque Enzo Gutiérrez Me sorprendió. apoya en marca. Bien, Alonso. A Andrés Me le... gusta Alonso en la barra. Alonso metió, por eso te digo, la U metió, mira, más o menos lo que describo, ¿no? Los primeros 15, 20 minutos, yo le daría unos 25, 30, creo. Porque hasta hubo en el minuto 30, 29 fue el córner y el Palo. cabezazo que un travesaño, lamentablemente. Que si ese era Bolívar, la historia podría haber sido otra, ¿no? Aníbal Amayo, mi hermano, gracias por tus 17 mangazos. Todo sea para la cabeza de acá de Iván y de los tres peceros. La cabeza de Lolo. Es la cabeza La de cabeza de Lolo. LOL. ¿Qué dice la gente? A Exacto. ver, vamos con los comentarios de la gente. Un aplauso para Aníbal Amayo, ¿ah? ¿Eh? Gracias, mi hermano. Gracias, gracias, ¿ah? ¿Eh? Estás con nosotros. Fabricio. A ver, Melgar ante Paranaense volverá a su realidad. Vamos a Yo ver, siempre me Perú. acuerdo que Pero un Paranaense chango boludo come paloma. en el 2013 Paranaense no era el equipo brasileño que no era tan bueno, pero ahora creo que sí es bueno porque el año pasado jugó, el año pasado jugó a la Sudamericana. Eso es lo que me diga el pincho, que los equipos peruanos a veces pareciera que no tuvieran marca en el medio cuando juegan en este ritmo. Y en el caso de la U, más porque Alfa Gémez no está en su mejor nivel. Qué El segundo jodido. gol fue de taquito, de Bou. Por la ¿De taquito izquierda en el área? desbordaron y... ¿De Sí. taquito en el área? Es que es un equipo Puta. que llega bastante a los tipos de Bielsa, ¿no? Que llega bastante a la raya final, ¿no? Y Sí, tira les centros gusta para enganchar atrás. y en la banda, le meten bastante verticalidad y también le meten. Se nota que tienen su idea de juego definida, lo Bielsa, lo Sampaoli, o sea, por bandas y meter el Corte. pase rasante, el pase por lo costado, desbordar, hacer como que encaran y engañar y dar un pase. Todo el rato están que hacen eso. Es un equipo más definido, pues es un equipo más definido. ¿Dónde está Brunito? Dice James Rodríguez. Le pregunto lo mismo. ¿Dónde está el señor Bruno? Que es un impresentable, que es un impresentable. Mira el pincho, porque comienzo a leer el WhatsApp y veo que Bruno dice, Chávez está empiladazo, y después de un rato, ta madre, gol. Bueno, igual, no quería escucharlo al menos por radio, y mi jefa tuvo que cambiar de canal, no pude ni siquiera escucharlo. Ni siquiera lo escuchaste. Ni siquiera lo escuché, solo le veía por estadísticas. Tú lo narraste, ¿no? Lo narré, bueno, lo comenté en donde narró Andrés Ponce. Partido, primer tiempo interesante, pero de ahí me deja mucho que desear, ¿no? A ver, Manuel Lansen, PEN 5, lo rescatable en la U. Alonso Carvalho, muy bien Carvalho, ¿ah? ¿Eh? Un par de buenas intervenciones, ¿ah? ¿Eh? Tuvo ¿Qué hizo un mano a Osorio? mano y un tiro a larga distancia. Carvalho, Murrugarra, Novik, hasta que se fastidió y lo cambiaron por Osorio. Sí, créelo, por Osorio. Exacto, entró Osorio por Novik. Yo también pienso que tuvo que ver algo con el tema físico, un tema de salubridad, ¿no? Tal vez un ¿Qué? ¿Se ha golpe o lesionado? alguna contusión. ¿Se ha No, no lesionado sé. hoy? No, que yo sepa, Ah, no. chula. No se puede lesionar Novik. Es el único que no se puede lesionar. Ya sé, Alex, que Pero, también Iván, había para que no, corrido. Iván, No pero había para que corrido Novik como tenga la pelota. mierda. Ha Pero corrido está como bien, mierda, pero Novik, para ese que no. partido. Para que Novik tenga la pelota necesitas quien le haga el trabajo sucio. Me parece que Alfa Gémez está muy por debajo de su nivel del año pasado. Barreto Sí, también. claro. Murrugarra también. O No, sea, ahí la U está. Barreto no es marca. Murrugarra, ya que Gareca lo ha convocado, no sé por qué le ha hecho su preconvocatoria, la verdad, porque no juega tantos partidos. Que juegue con ganas, porque juegue en el medio en vez de Alfa Gémez, es más joven, puede tener más potencial, porque Alfa Gémez está muy por debajo de su nivel. Qué difícil era que la U aguante todo esto a los 90, pues, ¿no? No, era imposible. Era imposible. Ahora, ¿qué pasó Un con poquito de Valera, Iván? suerte. Un poquito de suerte necesitaban. Valera jugó mal, me dices, ¿Qué ¿no? pasó con...? Me preocupa, ¿no? O sea, Ya ha sido convocado también a la está selección. convocado. Es opción para la Copa América. O sea, yo lo pienso así, ¿no? A la Copa América podemos llegar eliminados para Qatar. Eliminados. ¿No, Fabri, o ¿puedes no? mandar la convocatoria para que Luis la vea? ¿Sabes cuál es la convocatoria de Chul? Farfán, Paolo, La Padula, Ormeño, Valera y no me acuerdo del otro. Ey, Ruiz Díaz. Por eso, pero yo te estoy preguntando a ti.
Ok, hay que ver a Iván. Gustavo Ponce. Saludos a A Gustavo ver. Ponce nos manda un 5 cocazos y nos dice saludos a los 3P y a Fabri, nuestro productor. Debe ser también productor de Gustavo Ponce. Sí, mío, 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 mi producto. Valera estuvo en Valer cero hoy. estuvo en cero. Iván, luego es el partido, hermano. A la 1 le alcanzó hoy la estrategia. Ah, qué raro que Gustavo Ponce diga estrategia, porque decía que la U. Debe ser sarcástico, sarcasmo nomás, ¿no? No, Nada, yo no, es que quería la que U la empezó U. con una estrategia, ¿no? O sea, empezó presionando adelante, Ah, mira, mira, ahí posicionándose está. adelante. Un aplauso para Gustavo Ponce, ¿no? Y para Manuel Lansen, y para Manuel Lansen también. Me manda el lance también, qué cólera que lo había perdido, concha su madre. Y que a mí me da cólera que no pueda ver Mucha el partido, gente. por eso tengo que verlo. Ya, hay que decir los convocados. Sí, antes ¿Quién de ir se a los queda convocados, de...? Iván, mucha gente. No, Iván, un ratito. Antes de ir a los convocados, mucha gente me está diciendo, hubiera apostado, bueno, hubieran apostado acá, ¿no? El deporte no se detiene, tu pasión tampoco. Apuesta desde todo el Perú y gana en las mejores ligas. Meridianbet.pe. 3P0, 3Pepino, 6107-13, 40 soles de bonificación. Meridian ¿Y B. Ahí van, qué dijiste? me hablaba de. ¿Qué dijiste en la promoción de Meridian Bet? ¿Apuesten por la U o apuesten por Palmeiras? No, apuesten, no, apuesten. Les recomiendo las de Bruno, les recomiendo que apuesten por goles. Iván, te pregunto. ¿Contra Colombia podemos perder? Sí, contra Ecuador en Quito también. Podemos estar eliminados la siguiente fecha. ¿Qué delantero llevas a la Copa América estando eliminado ya para Qatar? ¿Llevas a Paolo? ¿Llevas a Farfán? Esos ¿Para partidos son qué? antes de la Copa, son antes de la Copa América, ¿no? Esta Claro, es un. convocatoria es prácticamente también la convocatoria para esos partidos, supongo, ¿no? Porque sí es antes. ¿Por qué hacen una convocatoria para una Copa antes de los partidos? Si hay partidos antes. Es No sé. prácticamente la A mí convocatoria, es me prácticamente parece. A mí. pre-convocatoria para ambos, para la Copa América, para el partido con Ecuador y Colombia, ¿no? A mí me parece que Gareca les va a dar la última al grupo, ¿no? A ver, dice, muchachos, o la hacen y vamos todos a la Copa América o no la hacen y tengo que llevar gente nueva a la Copa América, caballero. Mira, ahí en el arco, que vayan Carvalho, Galese y tal vez Solís, porque aunque Cáceres ya está con Melgar jugando bien, ¿no? Bueno, la Copa No Sudamericana sé, está que juega bien. Iván, yo no sé si Carvalho deba ir ya. Ya por un ¿Por tema de qué? edad. Por un tema de edad. Pero siempre es bueno tener un arquero no tan joven. Pero tienes a Galese que tiene experiencia, tienes a Galese es Cáceres que joven. también, por eso, Galese es joven, Cáceres que también es joven y tiene experiencia, y llevar a Solís. Me parece que Carvalho ya, no digo que sea un mal arquero, yo juego muy bien, pero ya para qué te suma, ya, ¿te sirve Carvalho para otra próxima eliminatoria? Ya no te sirve. No, para otra próxima eliminatoria no nos Por sirve. eso, entonces, ¿para qué arriesgar un puesto? ¿Para qué llevarlo a la Copa América si no nos va a servir? Me arriesgaría hasta con Castillo. Solís, quién sabe, como un Pero tercer arquero. Solís a veces hace rota con Alejandro Duarte en Cristal, quizá tiene dos arqueros buenos. Sí, pues. Yo debería grabarlo por su nivel, porque está tapando con unos buenos reflejos en todos los partidos. Hoy día tapó bien. Creo que también tapó bien, ¿no? ¿Quién? Luis. Carvalho. Carvalho, muy bien, te fue el día de hoy. Tuvo Por un mano eso, a yo creo mano, que... un tiro de larga distancia. No, pero yo digo, para Copa América de acá, después de tal vez estar eliminados, ¿te sirve llevar a Carvalho? Yo sé que es un gran arquero, pero ¿para qué llevarlo? ¿Ya? ¿Para qué? Ya no nos sirve. Igual Paolo y Farfán, estando eliminados, ¿nos sirve llevarlo a Copa América? Ya no. Si estamos eliminados, no. Pero estás dando por sentado que vamos a perder con Colombia y con Ecuador. Lo estoy dando Colombia por está con sentado, pero nuevo... Colombia estoy está con dando una. nuevo entrenador. Está con nuevo entrenador, ¿eh? No, no está tan bien asentado Colombia. Iván, Son de que son. te estoy dando una posibilidad con un porcentaje de acierto muy alto. O sea, las apuestas no van a ir a favor de Perú. Perú, Colombia, en Lima, cualquier cosa Y puede pasar Ecuador en y Colombia Quito. siempre nos complica. Bueno, Y Ecuador es Colombia Quito siempre no nos mate, Ecuador es gana. Quito, Colombia Colombia siempre siempre nos nos gana gana en en cualquier Lima. lado. En Lima, sobre todo. En Copa América le empatamos siempre o le ganamos. Pero en Lima nos gana, nos caga, no sé por qué. Creo que porque queremos salir un poquito a atacar. Creo que por eso nos Y caga. ellos tienen la pelota, y ellos saben tener la pelota. Sin embargo, con Nos Ecuador lo complica. más probable es que perdamos porque Ecuador está teniendo una gran cantidad de jugadores buenos en sus equipos están jugando la Copa Libertadores de puta madre ganándole a equipos brasileños. Ecuador es en su vida, Iván, en la misma tabla de Y posiciones de la encima que eliminatoria. Perú ahora no juega el campeonato local en la altura, o sea, no está tan adaptado. ¡Oye! Hubo un pelotazo de lejos de Defensa y Justicia y le cayó en la cara a Carvalho. Ya, sí, pues Ecuador hoy día, esta vez, hoy nos puede sacar la mierda en Pero Quito, a sobre ver, yo todo. que la gente me entienda, ¿no? Porque la gente dice, ¿por qué no los llevaríamos? Hay que apelar. A mí me importa un huevo la Copa América, me interesa la eliminatoria.
A mí me importa un huevo. ¿De qué te sirve ser subcampeón de la Copa América si ahora estás eliminado? O ¿Qué? ¿Pero sea, ¿de si qué te pierdes sirve? con, si perdemos con Ecuador y Colombia eliminados, matemáticamente estamos eliminados? Ah, señor, pero no me venden matemáticamente. Pues por favor, Iván, acá no estamos para eso. Matemáticamente, si mi papá no se metía con mi mamá y no nacía, o sea, no me hables, no, pues Iván, eso es una estupidez. Matemáticamente es una pastrulada, decir. Estamos eliminados, pues Iván, estamos eliminados. Son 6 puntos que Entonces, necesitábamos. seis, Nos ya quedamos con hubiéramos un punto, perdido con un nos punto, quedaríamos con un literal. punto. O sea, estamos muy alejados. No hay que mentirle a la gente tampoco, ¿no? ¿Y cuánto faltaría? ¿Toda la segunda vuelta? Pero Ya ya, estaríamos pues ya es prácticamente. muy complicado. Todo cuesta abajo, pues, ¿no? Ya es todo cuesta abajo. Es que nos ha tocado también un fixture cagazo que encima, cuando Un se fixture ponía bueno, bastante malo. no lo volvieron a cagar. No, o sea, nos tocaba Bolivia y Venezuela, no, mejor que ponerles a Ecuador y Colombia. Nos La cagaron verdad Bolivia que horrible, weón. hasta para reclamar, porque se supone que la fecha tocaba Bolivia y Venezuela, ¿por qué no van a adelantar la fecha? No, ni Debería siquiera ser lo nos que ha corresponde. adelantado. Ni siquiera nos ha adelantado. Creo que nos han colocado los equipos por No, no, reclamos de no, nos ha adelantado. cercanía. ¿Adelantado? ¿No es por No. cercanía de zonas por el COVID? No sé, ¿eh? Espero que no. Eso Me sí no lo parece que sí, tenía, porque ahí sí me Ecuador y agarró. Colombia son. Yo escuché, me parece exitosa, que Ecuador y Colombia son países vecinos y por eso no hacen ruta de avión, pero nos han cagado, porque nos han puesto de los dos equipos a los que siempre les ponemos posibilidades de ganar, a los dos equipos que siempre nos ganan, a Colombia y a Ecuador en Quito. Claro, la gente me dice, pero Luigi, le hemos ganado la Bioreacción en Quito, el Negro Ramos, en la jaula. Señor, es una historia diferente, Perú está diferente, es un equipo diezmado, y hay un tema etario importante en Perú, Paolo no es el mismo, Farfán no es el mismo. Hay que, Ya, pero la otra vez, de estos que estamos Advíncula acá, ya cumple 30 años, ¿ah? ¿Eh? de estos que están acá, ¿quién juega contra, quiénes son convocados para el partido con Ecuador y con Colombia? Ahí sí, Carvalho y Ah, Farfán y Guerrero, ¿no? ahí los de siempre, pues, ¿no? Ahí los de siempre, no hay Ya, más. pues aquí sacas, Vamos, vamos. Sacas de Abasolís. Solís. Ahí sacas a Solís, pues Iván. Ahí tienes que sacar a Solís. Porque alterna, ya, está bien, baja, baja. Es que Cáceres, no sé qué también está tapando. Baja Fabricio. Estamos haciendo para Colombia y Ecuador, ¿cierto? Sí, Colombia y Ecuador. Ahí está Luis Advíncula, Alexander Calles, Gilmar Lora. No me parece que se merecía tan bien su convocatoria ahorita de Gilmar Lora. Aarón A mí sí me Sánchez, gusta la inclusión de sí. Lora. A mí sí me gusta la inclusión de Lora. Me parece muy timorato. Aarón Sánchez, sí me parece una buena convocatoria. Así es ese defensa, es altazo y se mueve bien rápido, tiene buenos conceptos, ¿ah? A mí sí me gusta Aarón Sánchez. De ahí Luis Abraham, que parece que lo van a congelar en Vélez Arfield porque, casito tuvo una contra la U, concha su madre. A Luis Abraham parece que lo Aarón van a Sánchez tiene congelar. 17 años, ¿no, Iván? 18. Acaba de cumplir 2003 18. creo que tiene 17, ¿no? Pero es alto, es bien Ah, en alto. Y mayo. es. En Y mayo cumple 18. corre un poquito rápido, ¿eh? Ya, Luis Abraham, Un metro parece que ochenta y lo van a cinco. congelar. Parece que lo van a congelar a Luis Abraham en Vélez, ¿no? Porque no va a querer renovar. Ya justo en junio se acaba su contrato, ¿no? Lo bueno, pero va a estar congelado 2 meses, justo para los partidos con Colombia y con Ecuador. Ay, Una ay, ay. cagada. Pero está bien esta vez, ¿no? Que no renueve, porque lo más probable es que ya tenga un equipo sobre la mesa, ¿no? Sí, pero igual, pues a un ¿Y jugador no le puedes cuándo? quitar continuidad. Pero bien poquito tiempo, 1 mes nomás. Sí, bueno, no es mucho tiempo en ese caso. Un mes no se siente tanto, un mes Pero no se igual. siente tanto. Sí, pero también, ¿qué De quería ahí el equipo argentino? ¿Que Corsito. renueve faltando un mes? No, pues no te pases, ¿no? Eso se Tal vez habla antes, se habla el Corsito. año pasado. Tal vez Corsito, a pesar de que jugó metiéndole huevos contra Palmeiras, pero esta vez no tanto. Tal vez Corsito podría no ser convocado, ¿eh? Me dio risa cómo marcó al defensa de Cristal. Me parece que ya llegó un poco a su límite y aparte que no sé qué tan enfocado esté tampoco. No sé, ya no confío tanto en Corso ya. No lo veo enfocado. Lo veo. Es que Iván, también los años pasan, hermano. Y el curso ya tiene 30 años, creo. Entonces ya. 31. No sé, el curso 31, ¿ves? Advíncula tiene 30 también. O sea, ya el equipo pierde Pero un los poco de 30 años no vitalidad es por un ese año, lado. los 30 años no es una edad mala para un jugador, es una edad muy buena más bien, especialmente para los peruanos. No creo. No, no, no. Hay Sí, los posiciones que son 30, claves. sí. Laterales Nosotros más necesitas bien juntos. jóvenes. Lateral y extremo siempre deben ser jóvenes, Iván. 25 años, 28 máximo. Porque necesitas que corran, que metan, que corran bastante. Son las posiciones que más corren en realidad, que más trasladan y más pasan de arriba abajo. Pero también son las posiciones Me más gusta. determinantes y que tal vez es importante que sepan correr también. Uff, está que nos saca la mierda de defensa.
Y ahora Nilson Loyola se ha repotenciado con Roberto Mosquera. Y ahora sí, yo hasta si Trauco no lo hacían jugar en San Etienne, hasta lo ponía Loyola por su ida y vuelta, pero ahorita ya no ya. Pero sí, Loyola bien convocado. Más, creo que está un poquito más anchito que antes, ¿no? Pero Loyola también, ¿qué edad tiene Loyola, Iván? ¿27, 28 No, años? Estoy es más equivocado. joven. Es más joven. No sé ¿Seguro? cómo se sondará, pero es más joven, sí. 24, creo. 20, 25, 26, entonces, ¿eh? Esa edad es buena. 26 años, ¿eh, Iván, va? 26 años, ¿eh? Este año cumple 27. Esa edad es buena. ¿27? ¿Estás seguro? Es Bueno, el creo. 26 de octubre del 94. Pero está bien, pues ahí Tiene tenemos 26 también años. jóvenes que han sido convocados. Nilson Loyola, Andrés Santamaría, que las últimas veces que lo he visto jugar con la selección me ha llegado al pincho, porque se ha vuelto un grandazo torpe y medio lenteja. Pero ya está bien que sea convocado. Callens también supongo que tiene que ser preconvocado, ¿no? Porque juega en Estados Unidos hace tiempo y es titular indiscutible. Pero sin embargo, yo no soy nunca muy, muy, muy afanoso con que los jugadores estén en la Major League Soccer, ¿no? Pero ya, bueno. Es buena también. Tiene su nivel el Major League Soccer, dicen, ¿no? Las estadísticas, dice la gente. De ahí Cluber Aguilar. ¿Por qué ha sido convocado Cluber Aguilar? ¿Está jugando bien con Alianza? ¿Está jugando? Se está jugando con Alianza y no está siendo determinante, pero sí está cumpliendo. Yo creo que Gareca lo convoca porque sabe lo que puede dar. Cluivert Aguilar es un buen lateral, ¿eh? Me Pero no parece creo que que se tiene que explotar quede. más. Ni cagando se quede en la convocatoria, ¿no? Ni Cluber Aguilar, ni Gilmar Lora, ni Rinner también por las huevas. ¡Uf! Puta, acabo de ver el palo de la U, concha su madre. Iba a ser golazo, weón. ¿Qué minuto? ¿A qué minuto? ¿A qué minuto? 30, exactamente. Ya ves, 30. Claro, ahí murió la U ya. Ahí Alonso. murió la U. De ahí viene el gol, ¿no? De ahí viene el gol. Después de esta No, no, jugada. todavía no, todavía no. Todavía no, todavía ¿No no. me dijiste que viene de acá? No, después de una de esquina, te dije. Era gol, concha su madre. Pero no es que la U estaba respondiendo tanto, hasta que le sacas la mierda de Defensa y Justicia. Pero aguantaba, ¿no? Por lo menos aguantaba, corría, metía. Alonso barría, Quina barría. Las Corso corridas de Defensa y Justicia atacan con todo, no dejaban a nadie atrás de Defensa y Justicia, y por eso que cuando atacaban todos sus ataques terminaban. Sí, estaba tranquilo el partido. Ya, Luis, mire, de ahí no se queda Gilmar Lora, no se queda Cluber Aguilar, no se queda Ramos, porque no sé por qué lo ha convocado a Ramos. Escúchame, Luis, mierda. escucho. No se queda Paolo Reina, no se queda Renzo Garcés y no se queda Rinner. Yo quisiera que no se quede Rinner, tal vez se queda, pero yo quisiera que no se quede Rinner porque no viene jugando nunca con el Semen. Sí, pues Y no juega con probablemente el se Semen. quede Corso, probablemente se quede Corso, pero a mí me gustaría que no se quede Corso, la verdad. Gilmar Lora. No sé quién podría ir, la verdad. Cluber Aguilar, tal Rivera vez. Aguilar. Un Por ser suplentito de chibolazo. Advíncula ya. Me Por hubiera ser gustado que convoquen chibolazo. a Roberto Villamarín, pero no lo han convocado. No, Tal vez señor, sí. pero ya no me La diga, no me diga jugadores ya. sangre oscura es muy importante. No, señor, pero Roberto. Golazo. Fue un golazo con pared incluida, Luis. Muy, muy, muy veloces son, más veloces son. Y eso creo que no va, en ese sentido no tenemos opción, Iván, ¿eh? Ni siquiera vi el error de Quina, concha su madre. Ah, nos agarraron mal parados. No fue por la salida de Quina, pues me parece, creo, tal vez me estoy equivocando, ¿Y sabes qué? Ellos no se ¿no? equivocan en los pases porque están muy aceitados y están muy con mucha confianza. Casito no recibió tan bien el pase el receptor de la pared, pero sin embargo igual la controló y dio un buen pase de vuelta y metió gol. La levantó. Sí, nos cacharon ahí. Qué cagada. De ahí todo el partido fue cuesta abajo para Universitario de Para la U. Deportes, ¿no? Y yo ya creo que de ahí no tuvo más, no hubo mayor opción. Ya, Luis. Entonces ya, ¿tú también estás de acuerdo? ¿De qué? En que esos jugadores se van. Se van Gilmar Lora, No, se va. sí, claro, van los ¿Quién se mismos, queda? ¿no? Van los mismos. ¿Quiénes? ¿Quiénes son Pero los mismos? vamos por posición, lateral derecho, Advíncula y quién, Corso. Si No hay tienes que otros en cerrar, si realidad. tienes que asegurar ya. No, tal vez si tienes que cerrar, asegurar para esos partidos eliminatorios, tal vez me mando con Corso, ¿no? Hace unos días en Malca hice para la Copa América, ¿no? Era totalmente el pensamiento diferente. Pero para eliminatoria, tal vez me voy con Corso. ¿Por izquierda me voy con quién? ¿Con Loyola y con Trauco? ¿Voy a algo Ah, ¿qué? más? ¿Solamente dos laterales?
¿Van a ser convocados? Dos por posición, pues, dos por posiciones, ¿no? Para partido eliminatorio. ¿Cuántos van? ¿No van 22? 23, por ahí, ¿24? pero la última, en Claro, las pues. últimas Gareca convocó 30. Ahora ya se puede convocar más por lo Pero del puedes convocar más, pero a la cancha van los que tienen que ir, pues no pueden ir 23. más. Ah, 23, ya. Entonces ya, de centrales, ¿cuántos? ¿Cuatro? Cinco centrales. Un cuatro Dos derechos, dos izquierdos, pues. y uno más, por si Dos acaso, derechos, por dos lesión, izquierdos. algo así. Ah, No sé bueno, si alcanza después. dos derecha. Zambrano, Uy, Zambrano. Araujo. Zambrano y Araujo. Abraham, Santa María, los de siempre, y Aaron Sánchez. Me gusta Aaron Sánchez, pero para Copa América quiero a Aaron Sánchez, por ejemplo. Me gusta su edad. Para. Ya, bueno, está bien, lo mismo de siempre. Abraham y Santa María, pero Abraham va a llegar congelado, ¿Pero qué hacemos? ¿A quién sí, pones? ¿A pero Aaron Sánchez? pocos partidos, está bien, ya, Abraham. Y jugaría con Abraham y con Zambrano de titulares, lo de la Liga Argentina. Aunque Araujo juega todos los partidos en Holanda. Todos los partidos juega Araujo en Holanda. ¿No puedes jugar con Araujo y con Zambrano dos derechos? No, ¿Por qué no? no. ¿Por qué no puedes? ¿Por qué Porque no puedes necesitas hacer un eso? izquierdo, pues, para marcar. Necesitas un izquierdo. Siempre necesitas un izquierdo. Ya, y ya. Entonces Marcos López no lo vas a convocar, a pesar que siempre lo convocan. No. A Marcos López, ¿tienes? Loyola cogería la posición de Marcos López, porque ya a Loyola estamos viendo un buen nivel en la Liga 1, pues, ¿no? Me está gustando más Loyola. Pienso que podría ser él. Bueno, esa es más o menos la línea defensiva. Primera línea de volantes. Vamos con los volantes, señor Bueno. productor. Farís. Ah, ya, puse mediocampistas ahí. Oye, pensé que había metido gol al instante, Defensa y Justicia, después del gol de la U, después que le metieron gol a la U. No, no tanto. Al toque de Fabri. Ahí está. De Fabri está viendo a Bingo Hot, creo, ¿eh? Cartagena. Claro, obvio, tiene que estar. André Carrillo. Ah, los volantes centrales, pues al menos. Ya Cartagena, Pedro Aquino, otro central. Alexis Tapia Arias. Aquino, Cartagena y Yotun. Tapia Aquino, Cartagena y Yotun. Jorge Murrugarra, Renato Tapia, David Dioses, No, pero Tábara, los que van, Calcaterra, pues Iván. Flores. Peña. No, pero Señor, pero los volantes señor. de marca, de marca, de marca, de marca, de marca, seis perros nomás. O los que pueden jugar de seis Ya, pero perros. 6 y 8 tienes que dar. Son 4 volantes en primera línea, nada más. No, siempre se lleva más. Volantes centrales siempre se lleva No. más. Creo que ¿Sí? no, ¿ah? ¿Eh? Iván, si llevas dos por posición, haces 22. Y tres, si haces ya dos por posición sin arqueros, son 10, son 20. Más tus tres arqueros son 23. Ahí están. Ah, o sea, Aquino, Tapia, ya, y Cartagena. ¿Y Otún? Y los dos. ¿Y Yotun, nadie más? ¿Y Tábara y Canchita? ¿Quién más, pues? ¿Canchita siempre va? ¿Canchita? ¿Qué canchita, señor? Ya, pueden ir, pues, pueden ir porque de esos 23 sobran los 7 COVID, ¿no? Los 7 jugadores que posiblemente ni estén en lista. No, pero de los 23 estoy hablando, porque. ¿Cómo va siempre No, en los Canchita dentro de 23 los no te alcanza. 23? En los 23 no te alcanza. Pero, Porque es que no ¿cómo estaba viendo hace Cartagena, Canchita? ahora que lo pienso. Ah, ya, no estaba viendo Cartagena a los 23. Además, y además, no, y además creo que Canchita estaba yendo como extremo, reemplazando ahorita a Flores, ¿no? A los que no están bien por extremo. Ah, ya, entonces vamos a ver si es así. Cartagena, Aquino, Yotun y Tapia. Ya, por derecha, Carrillo, ¿y quién? Ahora, pues. Oh, ni siquiera lo convocaba Olivares. Polo. Yo me mando con el No, Polo zancudito ya de no. Pues hecha. verdad, ¿no? Yo también me ¿Quién no lo mandaría por convocaba? Zancudito, creo. Sí, por el Tomo zancudito nota ahí, ¿eh? 100% me mando. Por talla. En ese momento el zancudito para la eliminatoria, entonces ya, de frente, de golpe. Más fácil de titular, ¿ah? Gaby Costas. Pero es que Gaby Costa también puede jugar por la izquierda. Tienes que decir cuatro ahora, ¿no? Los extremos. Dos por derecha, dos por izquierda. Por izquierda va a ir Flores. ¿Y quién? No, pero es que no importa mucho el pie en la derecha y izquierda, ¿no? Porque los jugadores que juegan por Por derecha casi ejemplo, todos pueden jugar por la izquierda. no, pero por ejemplo, Flores es izquierda, que te conviene tener jugadores zurdos. Por ejemplo, Canchita va como suplente de Flores muchas veces. Canchita normalmente va del suplente de Yotun. Creo que yo por Cartagena. Benavente. A ver, Benete no pasa nada, que venga a jugar Liga 1. Sacudito, empieza Sacudito. Me gustan los jugadores nuevos. Ya, voy con Zancudito Carrillo, titular. Zancudito, Gabriel Costa y Orejita Flores.
Allá, ya, bueno, Gaby Costa te puede jugar por izquierda también, creo. Sí, te puede jugar. Cantuito también. Ya, Cueva y Peña. Creo ahí Peña de 10. Claro. ¿Qué, Luis? O sea, de todos los 9 que hay, ¿quieres que digamos dos? Sí, claro. Pero hay como 7. Pero Valera ya fue, Ruiz Díaz ya fue, Paolo ahora con su rodilla, no sé si ya fue, creo que se Luis, lesionó o nuevamente. sea, ¿no va Canchita al partido eliminatoria? Iván, lo que pasa es que no sé exactamente si van a... Me estás hablando de 23. ¿Y 23 cómo son así dos de por Canchita para ir posición. siempre? Ya fue La Cartagena, madre. entonces fue. Ya fue Cartagena. Yo no saco a Cartagena. Si Cartagena está, va a Cartagena. Creo que Pero Cartagena no estaba ¿cómo? yendo por el tema que Argentina no jugaba. Ah, por eso no iba a Cartagena. Porque Si iba no, Canchita. él, claro. Pero Claro. Luis, Canchita era titular en todos los partidos que jugaba, pero esta hora. Porque no ha estado. Es que Canchita es plurifuncional. No ha estado bien Flores. Había cierta licencia ahí, ¿no? Y Tiene bueno, ¿y razón, iba por la delanteros quién izquierda. va? ¿La Tiene Paola razón, y iba por la Ormeño? izquierda, porque jugó contra Brasil por la izquierda. Contra Brasil se jugó por la izquierda, Canchita. Claro. Ya. Claro. Ya. Y Cueva y Peña. Y ahí, los nueve, por favor, compañero Fabricio Domínguez. Pon ahí, los nueves. Va a poner delantero, seguro. ¡Escribe algo! Tres ¡Nos dice peneros. mediocampistas! ¡Cambia esa bodada que es mediocampista! Muy bien. Ya, ¿va Aldair Delantero pajero. Rodríguez? No, Aldair Rodríguez ya fue en la Liga Colombiana, la gente lo odia. La Padula está que poco como que Santiago Gaich, el sanlorencino, el de Argentina Sub-20, está que lo desplaza un por rato y que lo manda a ser segundo delantero. No, pero la Paula no está jugando bien, ¿no? Desde que vino Perú, o sea, se le complicó todo. Dejó de meter goles, nada más. ¿Por qué pasó? Nada más para un delantero. ¿Qué Señor. hace Valdera jugando? Qué gracioso. Valera. Yo no creo. Mira, la verdad, Iván, yo creo que vamos a tener que ir con Farfán, Guerrero, La Padula y Ormeño. Supongo que sí vamos a llevar más delanteros si es que pasa los 23, ¿no? Es que siempre llevamos más de dos. No sé por qué dices que somos 23. Son 25, Porque creo, Luis, sí. ¿eh? Vamos a ver. Creo que son Lo voy a 25, en averiguar, ¿eh? realidad. Ya, si llevamos dos, un titular y un suplente. O sea, si quisiéramos cambiar a 4-4-2, ya no nos quedaría delantero más. Ya, lleva tres, pues, lleva tres. No, lleva Ya, llevo cuatro, tres. chul. Lleva a Farfán, Guerrero, La Padula y Ormeño. Sin Sí, pues. pensarlo. Cuatro, un delantero y su suplente, otro suplente del delantero y un suplente de ese cuarto delantero, ese tercer delantero. Ya, ahí está nuestra convocatoria. Fabricio, apuntaste todo, ¿no? Ponlo en la cancha. Esas bajas las hace Jan, no las hace Fabricio. A menos ¿Cómo que la que en haya la hecho y me cancha esa huevada? sorprenda. A menos que me la haya No, hecho esa Fabricio huevada. y me sorprenda. Y me sorprenda con la cancha. Ya, Iván, Luis, o sea, entonces es la oportunidad para poner a un nuevo jugador de extremo, ¿eh? Porque Flores está en capa caída y no juega con las justas en. No juega en su equipo tampoco juega, creo que Estados Unidos no juega en fútbol. Y jugó muy mal Flores todos los partidos de eliminatorias, los dos que tuvo, los jugó lentazos, sin poner su Ah, aguanta, posición. tú lo quieres a Sancudito por izquierda. No, a Carrillo por la izquierda. Ah, ya, quieres dos negros por las bandas, ya. Sancudito Laraco. juega bien parecido a Carrillo. Pero si no juega Carrillo, que juegue No. Costa, pues. Que juegue, si no juega Sancudito, que juegue Costa, pues. El uruguayo. Ahora, Pero su uruguayo no. si Flores no viene con fútbol, prefiero que no arranque, ¿eh? No sé si viene con fútbol o no, pero no sé en qué nivel estará. Por los últimos dos partidos no me gustaron y me gustaría meter al Sancudito para tener Dilwin también por ese lado, físico, altura, todo. ¿Qué pasó con el Sancudito? Tan buen nivel ¿Qué el pasó? Sancudito. Pero no está jugando ¿Ves, de Luis? titular en Cristal, está jugando Ávila. Pero el partido con la UCI es un jugadón, creo que tal vez con eso Mosquera podría ponerlo mañana, ¿no? Ojalá que lo ponga. Debería ponerlo, la verdad, ¿eh? Porque por altura, por talla, por físico, que es lo que más importa en la Libertadores, Olivares le lleva un poquito de espacio a Ávila. Y Ávila no está No, no un en su mejor poquito, momento. un montón. Y Ávila está lento, no está goleador, no está fino. O sea, no sé por qué Mosquera le tiene tanto cariño a Ávila o algo así. Sí, yo tampoco entiendo muy bien eso.
Melgar consiguió su segundo trofeo consecutivo en Sudamericana, lo que más odia Luis, que los equipos peruanos le ganen a los extranjeros. Melgar está que lo hace. Bien Yo por odio eso, ¿por Melgar. qué voy a odiar? ¿No dices que odias esa huevada que nunca pasa? ¿Y cómo acaba de pasar dos veces ¿Cuál? seguidas? Melgar acaba de ganarse por segunda vez consecutiva. Está bien, pues, Sudamericana. ¿Qué tiene de malo? ¿Sudamericana no te gusta? Es un campeonato menor, ¿no? Es un campeonatazo, weón. No, ¿cómo hacer un campeonato? Ah, si va, no mienta, pues. Yo te digo las cosas como son, pues no vas a comparar a Sudamericana con Libertadores. Es un nivel O sea, totalmente diferente. ¿que tampoco te gusta la Es un Sudamericana? nivel, es un nivel para que un equipo peruano pueda competir, pues, ¿no? O sea, ahí llegan los niveles del equipo peruano, ¿no? Tal vez si Cristal y la U estuvieran en Sudamericana, por ahí compiten, ¿no? Por ahí compiten. Pero en Compiten. Libertadores es otra cosa. En Libertadores es otra cosa. ¿Cómo no me va a gustar que Melgar consiga triunfo siendo un equipo peruano y representando al Perú? Me gusta, pero te tengo que decir las cosas como son. La Sudamericana no es el mismo nivel que la Copa Libertadores. Pero la No voy a venderte el humo, Sudamericana ¿no? El humo te lo es. vende otras personas, yo no te lo vendo. Pero es para competir con equipos extranjeros. ¿Los equipos extranjeros, solo por ser extranjeros, no son mejores que cualquier peruano? Por eso, Perú está para competir ahí, pero el máximo, los máximos de los equipos peruanos llega a Sudamericana. Ese es un nivel para competir, que posiblemente ni pase, ¿no? Pero ese es su nivel. Claro, está bien. Pero entonces está bien, le das un buen nivel a los equipos peruanos que pueden competir en Sudamericana. Yo pensaba que no le das buen nivel a los equipos peruanos contra extranjeros, pero si le das un nivel que crees que pueden los equipos peruanos competir en Sudamericana, me sorprende. Es un torneo menor. Es un torneo donde hay ¿Pero qué? los Pero tercero o claro, cuarto pero equipo de Iván, te hablo extranjeros. que. Claro, pero te hablo que. Un 20, 30% de poder competir, ¿no? O sea, creo que. ¿De cuántos equipos peruanos participaron en el Sudamericano este año? O Melgar sea, y Huancayo, Tigre. para llegar. Pero para llegar. Eliminaron a 2, 3, ¿no? Eliminaron a dos, pero se eliminaron entre peruanos. Ah, bueno. Sí. Bueno. Fue Vamos a Melgar, mandar Manucci comentarios de la y gente, Tercero Fabri, Huancayo. para despedirnos en breve momento. O sea, comentarios de la gente para despedirnos en breves momentos. Gracias a los tres Pepino, gracias a las más de 100 personas que se conectan a la transmisión. Sudamericana es de medio pelo, dice Diego. Palabras del tío Okay. Pagani, me acuerdo. Descuiden, el City peruano mañana se pasea en el cilindro para reivindicar la mala imagen de los peruanos Christopher Fernandinho, Horacio Gundogan y compañía. Dejarán en alto el nombre del Perú. Tiembla Racing, qué bien jugó hoy día, qué buen partido del City contra el PSG el día de hoy, ¿eh? Qué buen Chul, partidito. está Me hizo lesionado, recordar el. salió lesionado Gutiérrez, huevón. Ah, lesionado. No, 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 no me percaté. Con razón, me pareció rápido, raro. Un saludo para Jesús Rodríguez Delgado. Luis, está mal, dice. ¿Por qué, señor? Un saludo para ti. 2 minutos y nos vamos, señores. Comenten, hagan su comentario, su saludo. Nos vamos, los tres pepinos. Querían Señor un Fabricio, momento ponte los para que comentarios, que está acá. si querían un momento para que los leamos, ¿por qué pones vamos con Meridian Bet? Si ya lo dije. Marisa, deja de ver Bingo Hot, deja de correrte la paja. Este es de Un saludo la producción que saludo merecemos. para Matías Onofre, un seguidor que muy importante que tenemos, con mucho cariño, que nunca deja de ver fútbol. Nos dice: Zambrano no jugará ante Colombia porque le falta. No sabía esa huevada. Me cagaste, Sí, Matías, no claro, sabía que le faltaba. acuerdo. No, pues de la expulsión de Brasil. Ni cagando, le La de Neymar. falta. Claro. Ah, Por eso decíamos, por Entonces eso vas a convocar a decíamos. Zambrano. ¿Entonces vas a convocar a Zambrano igual? A pesar que no va a poder jugar, tenemos tres defensas contra ellos. No lo Pero llevas, mejor tú. no va a poder jugar en el primer partido, en el segundo sí. Sea, no tenemos a Zambrano contra Colombia. Iván, posiblemente a la Copa América vamos eliminados. Por eso yo digo las cosas como son. Yo no tengo por qué vender. El humo no lo vendo yo, eso lo vende Canepa. Lo vende Canepa todos los días en sus transmisiones. Yo no vendo el humo. El humo lo vende Canepa. Este es humo. Yo no vendo humo. Puta, sin Zambrano está un poco jodida la cosa porque Araujo es buenazo, pero se puede muñequear. Zambrano lo bueno es que no se muñequea. Pero ahí está tu Araujo, pero no dice que lo quiero Araujo, que lo quiero Araujo. Ahí está Con tu Araujo. Zambrano. ¿Y por qué no ha convocado a Quina? Puta, qué cagada, haber convocado a Quina. Quina, Iván, pero Quina es un jugador súper lento, pues. No le mienta a la gente, señor Iván. Quina no está para esto. Quina Lo está ya veo para corriendo otras rápido. cosas, ya. Está corriendo rápido, está corriendo rápido. Iván, pero ahorita se cae y no puede más también, ya. Ah, ya comenzaron a chonguear justicia después de Dragon. ¡Oh, mierda! Gustavito Ya, eso me Ponce gustó. dice. Eso me gustó, eso me gustó. Mira, justicia estaba tocando un poquito y Chávez fue a reventar a uno. Eso me gustó. Esa Una pregunta idea. clave. ¿Cuántos puntos deberíamos sacar con Colombia y Ecuador según ustedes? La media inglesa. Empatar en Tres. ganarle a Colombia.
Tres Tres nada más. Tres nada más quiero. Que ganáramos uno y el otro lo perdemos bien perdido. Vamos a ver. Sería bueno ganar el de Colombia, ¿no? El de Colombia sería bueno para ir con 3 puntos, ya. Para Si ir ganamos a empilados, Colombia, por pero. empatamos. Con sopa de No. cóndor, con sopa de cóndor. Con Viagra. Con Viagra para aguantar. Con Viagra, con Viagra, Viagra, con harto Sidel. Harto sigue en la fila. Creo que no se, pero creo que no se puede, ¿ah? ¿Eh? Para altura, creo que Sí, venden en en el cualquier doping lugar, te sigue en lo. la fila. No, 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 en el doping, creo que no. ¿Está Si tienes prohibido sí, seguir la en la fila? fila. Creo que sí, ¿ah? ¿Eh? Es una ventaja. Creo, creo. Jesús Rodríguez Es una Delgado, la ventaja. Es. Sudamericana es la mitad de la gloria eterna. ¿Cómo ver si en la fila puede dar una ventaja competitiva? Porque no te aumenta la sangre. Tener más sangre No te hace te jugar hierve la bien. sangre. O sea, hay que darle Viagra a Carrillo para que juegue bien. Chucha, está bien. Vale, que está el palo. Dos empates sirven para ustedes. Dos No. empates, ¿no? ¡Ah! No sé, la verdad es que la eliminatoria es tan cambiante. Porque después Puta, vienen pero a tres perder partidos, a... sí, ¿eh? Después vienen tres partidos. ¿Ya, Después ya de nos más toca adelante. Bolivia-Venezuela o no? ¿En qué momento nos toca No. Bolivia-Venezuela, por favor? Nos lo pasaron para la segunda vuelta y nos cagaron, nos volvieron a meter a Ya. Chile, Brasil, nos volvieron a meter a Chile, Brasil, Argentina, te estoy diciendo en serio, nos quitaron la posibilidad de jugar con Bolivia y Venezuela. Entonces, ¿qué? ¿Van a ser 12 puntos? O sea, 4 partidos con ellos van a ser seguidos. Algo así, no sé muy bien qué va a pasar, weón. Pero sé que nos va a tocar de nuevo a Chile, Brasil, Argentina antes que ellos. Bueno, señores, nos vamos, nos vamos. Somos los tres pepinos. Los tres Es nuestra pepinos, tres P de esperanza miércoles. jugar cuatro partidos seguidos contra Bolivia y Venezuela y ganar los cuatro. Es nuestra esperanza. Pero Iván, por lo menos, si ya, si esa es nuestra esperanza, en esta fecha doble no podemos. O sea, si sacamos 0 puntos, estamos jodidos. O sea, Dos hay que ser puntos, así sincero. como dice Gustavo Ponce, Sí, tres, dos como dice. puntos, punto. En lo Puta, dos anímico. puntos a nada. A nada, ¿no? En lo anímico, pues, ¿no? Lo anímico, en empatar allá en altura. Siempre es Y de importante. ahí vamos a la Copa América, la ganamos y volvemos con fuerza. La ganamos. Porque vamos a Bueno, estar, mira, con 2 puntos, vamos a claro. estar un mes unidos y después vienen los siguientes partidos. O sea, la Copa América nos va a servir por eso. Un mes Sí, te entrenando, da. un mes jugando con selecciones de otro país. Y ahí Perú recupera su fútbol. Bueno, señores, nos vamos, nos vamos. Agradecer por la gente que entra a la transmisión. Un saludo para Gustavito Ponce. Dos empates sirve para ustedes. Vamos a ver. Un saludo para Enrique Balvin, los tres pandilleros, dice. Un saludo para Guillermo José Herrera. Los rumores dicen que lleven al Perú, Colombia, Estados Unidos. Ah, Uy, para jugar con Julita. público, dicen. Para jugar con. ¿Sabías esa? Que van a jugar Perú con Colombia en Estados Unidos porque pueden ahí jugar con público. Eso dicen los rumores. Tiene razón acá Guillermo José Herrera. Solito. Cuente su madre. Bueno, vamos a ver, ¿eh? Ojalá que ya que se van a Estados Unidos, que se metan la Pfizer por ahí también. Se El señor Juan van a. Carlos Puertas, La un saludo, Conmebol señor Luis. La Conmebol tiene tanto poder que van a mandar vacunas a las confederaciones para que vacunen a los futbolistas, la cagada, ¿no? Y eso que acá en Perú no se puede hacer eso porque son privados, pero lo van a hacer igual. Parece que el fútbol se surren con los gobiernos. No, pero no tiene Pero nada que ver, la Conmebol lo puede hacer. O sea, son sus se vacunas para cansaron como ellos. mierda. Punto. No, ¿sabes qué? También, Luis, no tanto desgano fue que Defensa y Justicia los pasó por encima después del gol. O sea, no comenzaron a chonguear. Comenzaron a correr más. Tuvieron las ganas de matar a la U. Hay un problema. Bueno, señores, nos vamos, nos vamos. Siendo las 9:40, mañana hay que trabajar. Somos los tres pepinos, 3P de miércoles. Espérense el domingo para todo el análisis de este partido. Bueno, ya no tanto, pero sí del partido de que Sporting Cristal del día de mañana contra la Academia, la Academia de Avellaneda, Racing de Argentina. ¿Será Ojalá goleada? ganen de nuevo. Ojalá Apueste, ganen de nuevo. apuesta, apueste Meridian Bet, 610713. Señores, nos vamos, nos vamos. Chau, 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 Chau. chau, chau, chau. Nos vamos con musiquita. ¿O no? Hay musiquita.